creo que eliminar la pobreza infantil. Mira, mi madre me dice muchas veces, ¿no? Cuando estoy un poco harta de las cosas, me dice que la vida no te ponga a prueba de todo lo que puedes aguantar, ¿eh? Que es como un ejercicio de resistencia. Igual no es un consejo, pero sí que es la capacidad de ponerte, ¿no? De echarte las cosas a la espalda y de tirar para adelante. Sí, puede ser algo así. No es un consejo, pero... Yo admiro mucho a mi abuela, que es una señora que vino de Jaén con 7 hijos y que los tiró para adelante y que trabajó toda su vida. Una mujer con muchos años que veía cómo se complicaba todo y que te decía que tenías que seguir tirando para adelante. A mí me ha ayudado mucho el matriarcado de Jaén a tirar para adelante en mi vida. Pues mira, yo con Jessica Albiach me llevo muy bien. Pues esta. Ya sé que me ha tocado una muy complicada para mi país, pero cuando entré en política pensaba que nos íbamos a dedicar a hablar de igualdad de oportunidades y me ha tocado hacer el combate este, ¿no? Para quitar el debate identitario, así que no voy a buscar otra época. Voy a dedicarme a esta para superar este debate. Muy cabezona, feminista y socialdemócrata. Ver a mi hijo autónomo. Ver que mi hijo sale adelante, sí. Pues normalmente los fines de semana me toca hacer lavadoras, ¿no? Porque durante la semana no puedo. Así que un plan en el que las lavadoras se hicieran solas y me pudiera ir a la playa con mi hijo sería fantástico. La salud. El café por la mañana. Es el momento. Además, es un momento que comparto con mi hijo, ¿eh? Y esto de la vida política es complicada, compaginarlo todo, y el desayuno con mi hijo por la mañana es mi momento de placer porque se junta mi hijo y el café. Cualquier rincón de playa donde se huela el mar.